¿Cómo? ¿Están los magos En la habitación. Mira, ahí está el bolsito. No, no. Ya, ya. ¿Lo necesitan ahorita? Sí, la madre Luz. ¿Para qué ahorita? Después de la clase lo cortan rápido. Eso no, no tiene. No toma mucho tiempo. O sea. ¿Cuál es el verso, por favor? Ya, si sigo la mitad aquí, ya. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, Pricanto primero, capítulo 6, texto 22. Conversación entre Narada y Vyasadeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sakridya darshitam rupam etat kamayate naga matkama shanakai sadhu sarvan munchati richayan. Traducción, por favor repitan. Sakrit, solo una vez. Yat, esa. Darshitam, mostrada. Rupam, forma. Etat, esto es. Kamaya, para los anhelos. Te, tú. Anaga, oh virtuoso. Mat, mío. Kama, deseo. Shanakai, mediante el aumento. Sadhu, devoto. Sarvan, todos. Munchati, se deshace. Ri, sayan, deseos materiales. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme, pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Significado. El ser viviente no puede estar desprovisto de deseos, pues no es una exánime piedra. Él tiene que estar trabajando, pensando, sintiendo y deseando. Pero cuando piensa, siente y desea de un modo material, se enreda. Y por el contrario, cuando piensa, siente y desea en aras del servicio del Señor, se ve gradualmente liberado de todo enredo. Cuanto más una persona se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor, más anhela dicho servicio. He ahí la naturaleza trascendental del servicio divino. El servicio material llega a saciar, mientras que el servicio espiritual del Señor no conoce ni saciedad ni final. Uno puede continuar aumentando sus anhelos hacia el amoroso y trascendental servicio del Señor,
y sin embargo no encontrarás saciedad ni final. Mediante el intenso servicio que se le preste al Señor, uno puede experimentar trascendentalmente la presencia del Señor. Así que ver al Señor significa estar dedicado a su servicio, pues su servicio y su persona son idénticos. El devoto sincero debe continuar con el servicio sincero que le presta al Señor. El Señor dará la dirección apropiada en cuanto a cómo y dónde tiene que realizarse. En Narada no había deseo material, y no obstante, solo para aumentar su intenso deseo de conseguir al Señor, se le aconsejó de esa manera. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurum Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada. Entonces, Krishna le está hablando a Narada, que aparecí ante ti para aumentar tu deseo de alcanzarme, aunque me viste una sola vez, ¿no? Lo hice para aumentar más tu deseo. Porque cuanto más ansíes con lograrme, alcanzarme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Ahora bien, Narada Muni no tenía deseos materiales, pero Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que él tenía un pequeñito apego a la modalidad de la bondad, en la forma de la belleza del bosque, los amaneceres, la cascada de agua, los pajaritos cantando. Tenía un ligerito apego a la modalidad de la bondad, ¿no? Eso no era mayor obstáculo, por supuesto. Más obstáculo la pasión y la ignorancia, por supuesto. La lujuria y la codicia, ¿no? La ira, la envidia, el temor, ¿no? Esos sí son obstáculos fuertes. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a través de su propio ejemplo personal cómo anhelar servir a Krishna en persona, cómo extrañar su compañía, cómo desear estar bajo su refugio de sus devotos puros, ¿no? Y cómo siempre cantar el santo nombre sintiendo el deseo de entregarnos más y más a Krishna cada día, ¿no? Entonces, Narada Muni, antes de llamarse Narada Muni, se llamaba Vasudeva. Él le cuenta la historia de sus vidas pasadas a su discípulo Vyasadeva. Él le dice: en una vida anterior yo fui un Gandharva, un músico de los planetas celestiales, y tenía una voz muy celestial y sabía tocar diferentes instrumentos musicales. Y tenía muchas mujeres que me seguían a todas partes como mis admiradoras, mis fans. Una vez en mi planeta hubo una reunión de sabios y semidioses para glorificar al Señor. Yo asistí a esa reunión con todas las admiradoras que me seguían. Y una de ellas me pidió que cantara una canción de amor mundano. Y para complacerla yo me puse a cantar esa canción. Y un sabio se enojó conmigo. Me dijo: estás actuando como un shudra. Esta es una reunión para glorificar al Señor Supremo. Tú estás cantando temas mundanos. Vuélvete hijo de una sudrani en tu próxima vida. Dijo una sirvienta. Entonces, pero interesantemente los Puranas dicen que él nació en una familia de reyes. Su mamá era una reina. Pero para que se cumpla la maldición, un rey enemigo atacó el reino de su padre y lo mató en la batalla. Entonces la mamá salió huyendo con el niño en los brazos al bosque.
y encontró refugio en la casa de un brahmana que vivía en el bosque. Y ahí se volvió sirvienta del brahmana, limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba. Y así él se volvió hijo de una sirvienta, ¿no? Ahora bien, durante el Chaturmasya, los 4 meses de lluvia, vinieron unos sabios, Prabhupada los llama los Bhaktivedantas, a refugiarse en esa casa, porque durante los 4 meses de lluvia nadie viajaba, ¿no? No había antes transporte aéreo, a pie, a caballo, a pie, en carro, en carruaje. Yo me acuerdo, hace unos años estaba viajando en tren por el sur de la India y no pude continuar mi viaje porque se inundaron todos los rieles de tren. No había forma de avanzar el tren, tuve que suspender el viaje. O sea, el final del recorrido, ¿no? Sí logré visitar varios lugares sagrados, por supuesto, ¿no? Entonces, y él sirvía a los sabios trayéndoles el prasada, ¿no? Ayudaba a su madre en todo. Y con el permiso de ellos comía los remanentes que ellos dejaban. Y él los escuchaba hablar, ¿no? De Harikatha, temas acerca de Krishna. Y se fue iluminando en la compañía de ellos. Y uno de ellos lo inició, le enseñó cómo servir a Krishna, ¿no? Cómo cantar el santo nombre. Y después que terminó la estación de lluvia, se fue. Él continuó con su sadhana, tal como fue instruido. Y lo único que él tenía en este mundo era su madre. Pero un día su madre fue a ordeñar la vaca y una cobra la mordió y la mató. Y el pobre Vasudeva se quedó solo en el mundo, ¿no? Pero él hizo la ceremonia funeraria de su madre, incinerando el cuerpo, ¿no? Fue asistido por otros brahmanas y partió, se fue a peregrinar, se fue a peregrinar por lugares sagrados y se quedaba en el bosque, vivía en una cueva, ¿no? Comía frutas que caían de los árboles, bebía el agua del río, ¿no? Y así pasó sus días, su vida. Y aquí le está hablando cuando ya era adulto. Una vez estaba cantando los santos nombres, entró en trance y vio la forma del Señor en su corazón. O sea, se volvió muy feliz, muy extático. Y cuando tenía los ojos cerrados, cuando entreabrió los ojos, vio que la misma forma estaba delante de él. Entonces, su éxtasis aumentó miles de veces. Pero de repente la forma del Señor desapareció y él entró en gran ansiedad porque quería volver a ver esa forma y trató mecánicamente de meditar en ella y se esforzó mucho para verla de nuevo en el corazón, pero no pudo, por más que esfuerzo que hizo no lo logró. Y entonces escuchó la voz de Krishna que le dijo lo que acabamos de leer. Oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Muy interesante afirmación. O sea, el método que enseñó Chaitanya Mahaprabhu de sentir separación de Krishna, de añorar, ¿no?, estar con Krishna, de volver con Krishna, de servirlo en la eternidad. Esos deseos ayudan a eliminar del corazón los deseos materiales, los queman como un fuego, ¿no? Entonces ese método es muy bueno para todas las almas condicionadas, ¿no? Al escuchar de Krishna, desarrollar un deseo de estar con él, de servirlo, de amarlo para la eternidad, ¿no? Rukmini Devi, ella nunca vio en persona a Krishna antes de casarse con él, pero escuchó
del sabio Narada Muni acerca de las glorias de Krishna, acerca de su bella forma, sus bellas cualidades, sus maravillosas actividades, y solo por escuchar de Krishna se enamoró de Krishna y quiso casarse con él. Le escribió una carta diciéndole: mira, mi hermano hizo el arreglo para casarme con Shishupala, pero yo no quiero, yo quiero casarme contigo, ¿no? Tú eres como un león y él es como un chacal, rescátame de ese demonio, ¿no? Sin ninguna vergüenza te digo francamente, estoy muy atraída a ti, ¿no? Así expresó su sentimiento, ¿no? Un brahmana le llevó el mensaje a Krishna. Entonces Krishna decidió ir a raptarla y fue en su carruaje y llegó a la ciudad y quedaron de acuerdo en que ella iba al templo de Durga, y cuando salía del templo él aprovechaba ahí para raptarla. Estaba fuera del palacio. Y se dice que Rukmini era tan hermosa que cuando los chatrias montados en caballo la vieron, se cayeron del caballo, de lo bella que era. O sea, era sumamente hermosa, ¿no? Tenía los ojos verdes, tenía 16 años, ¿no? Entonces Krishna inmediatamente la agarró la mano, la subió a su carroza y adiós, ¿no? Y todos los chatrias persiguiéndolo, ¿no? Y Krishna luchó con todos ellos y los venció, los derrotó a todos. Y el hermano de ella, Rukmi, Krishna lo capturó. Lo iba a matar, pero Balaram le dijo: no, no, es hermano de tu esposa, tu futura esposa, ¿cómo lo vas a matar, no? Bueno, entonces está bien, pero tengo que castigarlo de alguna manera, porque se unió a Shishupala para atacar a Krishna. Entonces Krishna lo que hizo fue desfigurarlo, cortándole la mitad del pelo, mitad del bigote, mitad de la barba. Lo volvió ponqueto. Y ahora es moda andar desfigurado, todo tatuado por todos lados. Una vez estaba viajando aquí a Panamá y vi un hombre en el vuelo que él se puso dos cuernos aquí, o sea, dentro de bajo la piel, se veían como dos chichones así. Y quieren desfigurarse, ¿no? O sea, no están contentos con su cuerpo. Mejor consiguen un cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, así fue el rapto de Rukmini. Ayer estaba hablando con Shyam, un señor que viene aquí al templo, colabora bastante con el templo, y me preguntó: ¿por qué Viscon no se habla de Rukmini, no? Solo de Radha y Krishna. ¿Ah? Yo le dije: no, sí, nosotros en Los Ángeles tenemos un templo, las deidades son Rukmini y Dwarkadish. O sea, pero le dije, espiritualmente hablando, el planeta más elevado es Goloka Vrindavan, después viene la sección de Mathura y después Dwarka, pues, el más elevado es Vrindavan, después Mathura, después Dwarka, en ese orden, ¿no? Krishna es perfecto en Dwarka, más perfecto en Mathura y supremamente perfecto en Vrindavan. Eso es lo que dice el néctar de la devoción. Entonces nuestro énfasis en Radha y Krishna y Chaitanya Mahaprabhu, porque así lo enfatizan todos los acharyas de la Gaudiya Sampradaya, ¿no? Ese es el linaje, pues, espiritual al que pertenecemos, ¿no? ¿No? Por eso llegamos a ISKCON, porque uno se sintió atraído de alguna manera a Krishna, ¿no? A Vrindavan. Si alguien está más atraído a Lakshmi Narayan, pues va a ir a Vaikunta, por supuesto, ¿no? Y está bien, es el mundo espiritual, es eterno también. Hay felicidad eterna también, pero el éxtasis, la dulzura,
en Brindavan es mucho más grande. El otro día alguien me escribió, me preguntó, ¿por qué Krishna nunca se va de Brindavan? Porque así lo dicen las escrituras. Dije, porque lo aman tanto en Brindavan que lo controlan con su amor, lo conquistan con su amor, ¿no? O sea, Krishna es conquistado únicamente por el amor puro de su devoto. Cuando Krishna estaba en Dwarka, quería regresar a Brindavan. Y cuando pedía permiso a sus padres, a su abuelo, Maharaj Gurasena, no, hay que hacer un yagya aquí, y después hay que hacer esta otra ceremonia. Siempre sacaba en excusa. Porque sabían, si volvía a Brindavan, no regresaba. Porque lo ata el amor puro de su devoto, de Brindavan. ¿Ah? Pero cuando Krishna mató a Shishupala, demonio, recibió una carta de un amigo de Shishupala, se llamaba Dantavakra, retando a Krishna a luchar. Él quería vengarse de la muerte de su amigo. Y el demonio Dantavakra estaba en Mathura, entonces Krishna viajó hasta Mathura a enfrentarse al demonio. Y luchó con él y lo mató. Y Krishna pensó, uy, estoy en Mathura, estoy cerca de Brindavan, mis mayores están lejos en Dwarka, no hay como pedirles permiso. Así que Krishna cruzó el Yamuna y se fue a Brindavan. Y se llevó, los Vaishnavas dicen que envió primero a Balaram y Sudar adelante para que la impresión no les cause un gran conflicto, un gran emoción espiritual de verlo de repente después de tanto tiempo de ausencia. Entonces mandó adelante a Balaram y Subhadra para que le avisen, estoy en camino, voy a llegar. Y Jiva Goswami explica que Krishna, después de estar un tiempo con ellos, se los llevó de vuelta al mundo espiritual, a Goloka Vrindavan, ¿no? Quedaron como una sombra de ellos después, para que no sea de repentino que desapareció todo el mundo así, ¿no? Y después Krishna fue a Dwarka y cerró su pasatiempo en Mathura y Dwarka también, llevándose a todos también de vuelta al mundo espiritual. Es como un grupo teatro que viaja de ciudad en ciudad, de país en país, y así Krishna cuando viene, viene con todos sus compañeras y compañeros eternos, ejecuta pasatiempos y se va a otro universo. Ahora Krishna está en otro universo, levantando la colina Govardhan, bailando con las gopis. Es increíble, ¿no? Krishna viene aquí a este universo una vez en un día de Brahma. O sea, cada 1000 dvaparayugas, ¿no? Igual Chaitanya Mahaprabhu viene cada 1000 dvaparayugas. Pero hay tantos universos, entonces cada día Brahma está visitando un universo. ¡Qué vida tan emocionante tiene Krishna! Y no estamos perdiendo la fiesta por estar en el mundo material, apegados, ¿no?, a las cosas temporales de este mundo. Krishna viene y nos muestra que la vida en Brindavan es una vida muy feliz, muy alegre. Krishna siempre está sonriendo, feliz, bailando, ¿no? ¿No? Una vez Krishna le dijo a Radharani, vamos a tocar. Y Krishna empezó a tocar la flauta y Radharani empezó a tocar la vina. Ya tiene un instrumento de cuerda, se llama vina. Y lo toca muy, muy bellamente. Y la música que tocaba Radharani era mucho mejor que la flauta de Krishna. Entonces Krishna le dijo a Radharani, por favor, eres tan experta en música, quiero ser tu alumno, enséñame el arte musical. Y Radharani aceptó, está bien, te voy a enseñar. Y así todos los días se reunían y él le estaba enseñando. Pero para alargar la lección, Krishna a propósito cometía un pequeño error aquí, un pequeño error allá,
para que se alargara más tiempo el aprendizaje. Y Radharani se dio cuenta y se enojó con él. No le quiso enseñar más. Entonces Krishna, para complacerla, la vio un día en una colina y se transformó en un pavo real y empezó a bailar delante de ella para complacerla. Ella estaba muy contenta y lo perdonó. Bueno, Hare Krishna. ¿Comentarios, preguntas? Sí. ¿Por qué no dio Krishna la naturaleza superior a Krishna? Bueno, o sea, Mathura, como está más cerca de Vrindavan, ¿no? Está de vecino de Vrindavan, pues hay un humor más dulce que en Dwarka, ¿no? Por ejemplo, ahí se explica cuando Krishna entró a Mathura, todas las damas subieron a la casa de sus balcones para ver a Krishna, ¿no? Y entrar a Mathura. Y todas estaban ansiosas, ¿no? Ni se vistieron bien, ni se maquillaron un ojo, se le olvidó maquillarse el otro ojo. Y estaban así, ¿no? Como muy ansiosa. O sea, hay un humor más elevado que el de Dwarka, ¿no? En Dwarka predomina más la grandiosidad, la majestuosidad, la opulencia, grandes palacios, muchos caballos, elefantes, ¿no? Procesiones. También hay amor por Krishna, por supuesto, amor puro por Krishna. Pero en ese ambiente, ¿no?, donde hay mucha opulencia. En Mathura es menos que en Dwarka, ¿no? O sea, menos ese tipo de majestuosidad y un poco más de dulzura. No tanto como Vrindavan, pero... Bueno, no, sí, había muchas mujeres, estaban muy atraídas a Krishna en Mathura también, por supuesto. Pero ya Shigornita Ekijay, Kubja, muy interesante que mencionaste a Kubja. Ella era una jovencita, pero era jorobada, por eso se veía fea, porque una joroba ahí. Y era sirvienta del rey Kamsa. Y le estaba llevando una pasta de sándalo para servir a Kamsa. Pero cuando vio Krishna caminando por la calle Mathura, se sintió muy atraída hacia él y corrió hacia él y espontáneamente le puso pasta de sándalo en la frente, en los brazos, para decorarlo, refrescarlo. Porque cuando hace mucho calor en la India, como aquí... la gente se pone pasta de sándalo y eso lo refresca, ¿no? Entonces ella espontáneamente así, ¿no?, sirvió a Krishna y Krishna aceptó el servicio, estaba complacido. Y para retribuirle, Krishna le pisó los pies, la agarró de las mejillas y le echó un estirón y la joroba se desapareció. Se volvió una joven muy esbelta, muy linda, de 16 años. ¿Y quién era ella en su vida pasada? Kubja en su vida pasada era Shorpanaka, la hermana de Ravana. Cuando ella vio en el bosque a Ramachandra, se sintió lujuriosa por él, se sintió atraída por él. Y aunque era una rakshasi fea, pero tenía poderes y se transformó en una mujer bonita. Y fue ante Ramachandra y abiertamente se le declaró: mira, estoy muy atraída por ti, cásate conmigo. Y un chatria no puede rechazar una mujer que viene así, de esa manera. Pero Ramachandra le dijo: pero yo he hecho un voto de tener una sola esposa, Ekapat Nibrat. Perdóname, aquí está mi esposa Sita. Pero mi hermano Lakshman, él está libre, ve con él. Entonces ya fue con Lakshman. Lakshman, tú eres también bien apuesto, bien lindo, cásate conmigo. Oh, me halaga una mujer tan bonita, quiere casarse conmigo.
Pero tú no quieres casarte con un sirviente. Yo soy el sirviente de mi hermano. Él es el rey. Insístele a él. Y volvió con Ramachandra a insistir. Y él le dijo, lo siento. No he hecho ese voto y no puedo aceptar más de una sola esposa. Ah, por culpa de ella no me quieres aceptar. Quería atacarla. Tomó su forma grotesca, fea y con enormes uñas. Y iba a atacar a Sita y Lakshman. Le cortó el punta nariz y las orejas y se fue llorando, ¿no? Pero Krishna es más liberal que Ramachandra. Ramachandra acepta una sola esposa, pero Krishna acepta muchas, ¿no? Reinas en Dwarka 16,000, 108, y en Vrindavan mucho más, número de gopis, ¿no? Así que cuando Ramachandra estaba en el bosque, Dandakaranya, unos sabios que estaban en Madhurya Rasa fueron a pedirle, ¿no?, su misericordia, que se sentían atraídos por él. Y él los instruyó que adoraran a Gopal, a Krishna, porque en su siguiente vida iban a ser gopis. Él les dio la bendición, ¿no? Entonces, hay una historia también de una joven de Mathura que se casó con un pastor de Vrindavan y se mudó de Mathura a Vrindavan. Y ella había escuchado hablar de Krishna, pero nunca lo había visto. Y le dio a los suegros, ¿por dónde van? Vamos a ir a ver a Krishna cuando regrese del bosque, ¿no? De cuidar las vacas. Oh, llévenme, quiero verlo. No, estás muy recién llegada, te vas a infartar si lo ves. Tienes que prepararte un poco mejor para aguantar la emoción. Entonces la encerraron dentro de su casa para que no saliera. Y la pobre llorando, oh, Krishna, te quiero ver. No he escuchado tanto hablar de ti. Y Krishna, pues como está en el corazón de todos, él hizo que un ternero corriera hasta su casa y con la excusa de irlo a buscar, Krishna se paró frente a la casa de ella y empezó a tocar la flauta. Ella inmediatamente miró por el hueco de la cerradura y lo vio a Krishna. Y cuando lo vio, quedó completamente fascinada. Cuando los suegros y el esposo regresaron, la encontraron así, intoxicada de éxtasis espiritual. Estaba fuera de este mundo, no podía responder apropiadamente a nada. Y entonces dieron cuenta, y no, a ti como que te mordió la serpiente negra de Krishna. Te quedaste envenenada. Vamos, ahorita no hay tiempo para éxtasis. Agarra a este niño, agarra a este jarrón, toma esta cuerda, ve al pozo, trae agua del pozo, haz algo, ¿no? Y la pobre muchacha con el niño en los brazos y el jarrón fue al pozo y tenía que amarrar la cuerda alrededor del jarrón de barro y para subir el agua. Pero como estaba en éxtasis y no estaba consciente del mundo exterior, le estaba poniendo la cuerda al cuello del niño. Menos mal que habían otras mujeres ahí, dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a matar al pobre niño? Ah, perdón, no me di cuenta. Entonces así el Krishna en Vrindavan es demasiado fascinante, ¿no? Conquista a todos, hombres y mujeres, hasta los pájaros, ¿no? Ven los venados, se paran, están masticando la hierba y ven a Krishna, se le cae todo de la boca y tal. No pueden quitar la mirada, ¿no? La bella forma de Krishna es tan hermosa, tan fascinante, ¿no? Tan atractiva. Bueno. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, sí.
que eso no es una cosa lujuriosa, no es que Krishna es lujurioso, ¿no? ¿Cómo uno le explica? Porque tal vez las personas pensarán mal de Krishna. Sí, sí. Con muchas mujeres. Es verdad. Hice un programa en casa con la gente del pueblo que no sabe. Entonces ellos lo que más cuestionaban era por qué él está con ese montón de mujeres. Claro que no. Va para Dios. Si acusan a Krishna de ser lujurioso, entonces él es ilimitadamente lujurioso. Pero no, es amor puro, ¿no? En el mundo material, que es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual, ¿no? Es lujuria, porque... Y el deseo de amar y servir a Krishna es prema, es amor puro. No, no se puede comparar. Son parecidos, es como el hierro y el oro. Los dos son metales, pero no se puede comparar el valor del oro con el de hierro. Así como las actividades de Krishna. Por ejemplo, le cuento una historia que sucedió en Polonia. A los comienzos de los años 80, cuando cayó el comunismo y el movimiento se estaba expandiendo bastante por esos países, una monja católica llevó a la corte a los devotos y la acusación que ella tenía, que nosotros adoramos a un dios inmoral, porque Krishna se casó con 16.000 mujeres, entonces eso es inmoral. Entonces se publicitó el caso, hubo un caso en la corte, con prensa, televisión, todo. Primera vez que un dios es llevado a la corte, ¿no? Entonces había un devoto que era abogado, salió en defensa de Krishna. Y el devoto abogado le dijo al juez: señor juez, ¿podría pedirle por favor a la monja, si es tan amable, de decirnos cuáles fueron los votos que prometió cuando se ordenó de monja? Y la monja dijo: no veo que tenga que ver con el caso, no lo voy a decir. El juez dijo: no podemos obligar. El devoto: está bien, pero ¿me permite leerlos, por favor? Sí, los puede leer. Y el devoto ya tenía una carpeta, abrió y explicó cuáles son los votos que toman las monjas cuando se vuelven monjas. Y uno de ellos dice: aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro esposo. Y le dan un anillo de boda y todo. Las monjas usan un anillo. Entonces el devoto abogado le preguntó al Señor: señor juez, ¿quién tiene más esposas, Cristo o Krishna? Y el juez sonrió, dijo: caso cerrado. Pues hay más de 16.000 monjas en el planeta, pues, ¿no? Ese no es fácil para ellos entender esas cosas, ¿no? Eso prueba de que él es Dios. Le hubieras dicho: mira, aunque se casó con tantas mujeres, no tenían que esperar miles de días para verlo. Él estaba con todas y cada una al mismo tiempo en cada palacio. Que les dio un palacio a cada una, no que estaban todas en una habitación ahí, como latas en sardinas. Sardinas en lata. Entonces no es fácil entender a Krishna. Por eso a los nuevos no se le habla de los pasatiempos de Krishna. Se le habla del Bhagavad Gita. Para empezar, ¿no? Y si preguntan, pues hay que buscar cómo responderle. Pero mejor evitar hablarle a los recién. Cuando ya tienen un poquito más de fe, han cantado un poco, sí se les puede explicar, pero así de buenas a primeras, mejor no. Hare Krishna. ¿Sí? Con respecto al texto que estamos leyendo, usted mencionó que Nara Muni estaba pegado a la modalidad de la bondad, ¿no? Y que tenía ese pequeño... Un pequeñito apeguito. Por el lugar sagrado, ¿no? Sí. Entonces, usted mencionó que ese no era tan difícil de superar como si lo eran los otros... La pasión y la ignorancia, ¿no? Sí. Y entonces, yo escuchaba unas clases, muchos de vosotros siempre, incluso Prabhupada, ¿no? Citaba mucho Madhura Kambini, ¿no?
Allí se describe, bueno, que hay unos obstáculos, mencionan algunos. Sí. ¿Se podría hablar de lo que menciona ahí un poquito? Eso, para eso tenemos que darles un seminario, un curso para de Madhurya Kadambini, ¿eh? Son temas muy profundos, muy, muy interesantes también. Estaba pensando incluso traducir ese libro en español. Es un libro muy instructivo. No, no que yo sepa. Sí, es un libro de Vishwanatha Chakravarti Thakur que habla sobre los obstáculos que hay que superar en el servicio devocional, debilidad del corazón, y da muchos detalles, ¿no? Tal vez no lo he traducido todo, pero si tenemos algunos extractos. Algunos extractos, sí, pueden ser. Sí. Más partes, sí, 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 estaba pensando. Bueno, puede ser, vamos a ver. No, no, yo no he prometido nada. Yo dije, vamos a ver. El hombre propone y Dios dispone. No, no. Sí, madre, diga. También durante la danza Rasa, Krishna dice que Krishna se puso en el medio de cada gopi, sí, había. Sí, había tantos Krishna como gopis. Y entonces cada una pensaba que todo estaba. Sí. Lo mismo sucedió ahí también, sí. Y no solo eso, saben que la noche que Krishna bailó con las gopis, dice el Srimad Bhagavatam, que duró una noche de Brahma. Sí, pero, o sea, estamos hablando de 4.320.000 años multiplicado por 1.000. Pero no cambió el tiempo terrenal, o sea, cuando terminó la danza era el mismo tiempo aquí en la tierra que estaba antes, ¿no? O sea, Krishna puede controlar el tiempo a su antojo, lo puede alargar, lo puede estirar, achicar, como él le dé la gana. Él es el amo del tiempo y el espacio, de todo, ¿no? Y en estos días empezamos el día viernes, por 21 días estamos celebrando el festival de Chandanyatra. Chandanyatra, sí, correcto. Muy bien. Se le pone sándalo, pasta de sándalo a las deidades. Bueno, sí. Respecto al verso de hoy, de que se habla de que Narada Muni ya había alcanzado la perfección, pero aún así Krishna desapareció de su vida solo para aumentar su deseo. Aumentar su deseo. Sí. ¿Es posible que algo similar sea en un devoto que todavía no ha alcanzado la perfección? Sí, sí puede suceder, ¿por qué no? O sea, Prabhupada dijo, para los devotos que están ansiosos buscando a Krishna, es tan bueno como verlo. ¿Me explico? Vipralamba Seva se llama eso. Sentimiento de separación. Entonces, eso es muy bueno. Eso es. O sea, cuando una vez un Prabhupada le preguntó a un devoto, Prabhupada, ¿cómo sabemos si Krishna está complacido con nosotros? Prabhupada dijo, cuando lo veas, lo sabrás. Y en 1972, Prabhupada reveló a algunos devotos que por la misericordia de su maestro espiritual estaba viendo a Krishna. Compartí la anécdota un día atrás, unos días. Tiempo atrás. Sí. Cuando habla de que Krishna se complace y el devoto se va a dar cuenta de eso, he escuchado que cuando el devoto del devoto se siente complacido ante el servicio de otro devoto, si está complacido es porque Krishna también se complace. Sí, obviamente que
lo dice la oración que cantamos en el Mangalarti, Yasya Prasadat Bhagavat Prasadat, Yasya Prasadat Nagatiko Toti, que si el maestro espiritual está complacido, que ya está complacido, y que si el maestro espiritual no está complacido, que ya no está complacido. Entonces ese es el proceso del Bhakti Yoga, ¿no? El Guru Parampara. No podemos ir directo a Krishna, tenemos que ir a través de nuestro maestro espiritual y la sucesión discipular. Ese es el proceso. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿cómo yo puedo complacerlo? Y Prabhupada le dijo, tu deseo de complacerme me complace. Así que. Y otra vez Prabhupada dijo, ama a Krishna, eso me complace. Y otra vez le dijo, siempre canta Hare Krishna. Yo vine solo a su país a cantar Hare Krishna y ahora ustedes me están acompañando, así que no, no dejen de cantar. Bueno, muchas gracias. Srila Prabhupada aquí, ya, Gora Premanandi, Hari Hari Bol. Esta tarde tenemos un programa, ya están avisados, ¿no? Tienen que ir a una cierta hora para. Sí, tienen que ir a la casa Shamachandra y de ahí los llevan. Ah, viene hasta aquí, qué bueno. Ah, tienen que pasar por allá a buscar. Todos van a ir. ¿Quién no quiere más fiesta? Muy bien, muy bien, muy bien, qué bueno. Ya, si la Prabhupada aquí ya.